El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Desde César Gisto vamos todos, que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traque, divertidos. Es una aventura divertida. No tengo pasaje, este es mi viaje. Súbete que estamos divertidos. Divertidos. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien Dani, feliz porque aquí damos inicio hoy a Divertidos. Súbete que estamos divertidos. Muy bien, y sean todos ustedes bienvenidos a Divertidos. Y hoy tenemos un programa muy especial que hemos preparado para todos ustedes con unos invitados muy especiales. ¿Y si sabes de qué colegio vienen, Dani? No sé, cuéntame. Yo creo que todos estamos interesados en saber y también en las casas están interesados en saber qué colegio viene a acompañarnos en Divertidos. Pues hoy nos estará acompañando el Colcristo en nuestro programa y ellos son un colegio de nuestro eje cafetero colombiano, así que vamos a empezar con ellos para que todos ustedes en sus casas pues conozcan a los concursantes y empiecen a mirar cuál es su favorito. Bueno, entonces empecemos a presentar a nuestros participantes y ellos son... ¡Jaime! ¡Bravo! Él es Jaime, tiene 12 años, le encanta el básquetbol y cuando grande quiere ser un ingeniero de sistemas. Pero Jaime se va a parar acá un momentico, se va a quedar acá para un momentico como para que lo vean bien. Jaime, en la casa. Muéstrenos a ver cómo es Jaime, véalo, ahí están viendo ustedes a Jaime. Les contábamos, tiene 12 años, le encanta el básquetbol y cuando grande quiere ser un ingeniero de sistemas. Jaime, un aplauso para él. Te puedes sentar, Jaime, y seguimos con nuestro siguiente participante o nuestra siguiente participante, que es Sofía. ¡Bravo! Sofía tiene 12 años. Sí. Le encanta cantar y cuando sea grande quiere ser una cantante. Ahí está, Sofía. Un aplauso para ella. ¡Bravo! Te puedes sentar y seguimos con nuestro siguiente participante, que es Juan Felipe. ¡Juan Felipe! ¡Un aplauso! Él tiene 11 años, le encanta el fútbol y cuando grande él quiere ser un contador. ¡Bravo! ¡Bravo! Y seguimos con nuestra última participante y ella es... ¡María Paula! ¡Bravo! Ella es María Paula, tiene 11 años, le encanta dibujar y cuando grande ella quiere ser una abogada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Participantes que nos estarán acompañando en el programa del día de hoy, así que un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Bravo! Pues de esta manera nosotros damos inicio al programa del día de hoy y los invitamos a todos ustedes a nuestra primera prueba, que es Selección Múltiple. ¡Súbete que estamos divertidos! Bueno, Nico, ¿y tú quieres conocer más a nuestros participantes? ¿Qué? Pues sí, me animo a conocerlos y voy a empezar por aquí con Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Jaime, yo quiero saber también, aparte de lo que ahorita nos contaste... Que y le encanta lo que... el básquetbol. ¿Qué más le gusta hacer a Jaime? Me gusta dibujar. Mira por allí. Jugar Xbox. ¿Y jugar Xbox? Ah, bueno. ¿Y la comida favorita cuál es, Jaime? Espaguetis. Los espaguetis, ricos. Y a Jaime, ¿qué es lo que más le gusta del colegio? ¿Qué es lo que más me gusta? Le gustan tantas cosas que no tienen palabras. O sea, se quedó sin palabras. Sin palabras. Bueno, Jaime, muchas gracias. Por aquí tenemos a Sofía. Sofía, cuéntanos a ti, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta dibujar y también, pues, como ya dije, me gusta cantar. ¿Cantar? ¿Y quieres cantarnos algo? Ok. Sí, listo. Ahí está, con ustedes, ¡Sofía! ¡Bravo! Se me acabó el amor, se fue así nomás. Sin avisármelo, pensó jamás en el dolor que viviría en mí. Se me acabó el amor. ¡Bravo, bravo! El último, el último pedacito, es que está muy chévere. Se fue. Ya. Es que ni
siempre interrumpe y no deja terminar el final de la canción. Pero qué talento tiene Sofía, ¿no? Demasiado talento. Un aplauso otra vez para ella. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bueno, Sofi, cuéntanos cuál es tu comida favorita. Mi comida favorita es la pizza y el chocolate. Pizza y chocolate. Sofi, muchas gracias. Ay, gracias a ti. Que te vaya muy bien hoy aquí en Divertidos. Por aquí tenemos nuestro siguiente concursante. Él es Juan Felipe. Juan Felipe, cuéntanos, ¿cuál es tu comida favorita? La pizza. La pizza. ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Jugar fútbol, dibujar. Televisión. Sí, ¿y qué es lo mejor del colegio? El descanso. ¡El descanso! Nico, otra pregunta. O sea, si te encanta tanto ver televisión, ¿qué programa te vas a seguir viendo todas las tardes de 4 a 5? Divertido. ¡Muy bien! Eso está muy bien. Por aquí tenemos a María Paula y María Paula nos va a contar qué le gusta hacer en sus tiempos libres. Me gusta dibujar, bailar, no sé, ver televisión, leer. Sí. ¿Y cuál es tu comida favorita, María Paula? La pizza. La pizza. Sí. Todos se decidieron aquí por la pizza. Es y espaguetis por allí, Jaime. Sí. ¿Y qué más? Y dibujar también. Todos nos gusta dibujar. Qué chévere. Bueno, aquí conocimos ya un poquito más de los participantes para que todos ustedes ya se vayan haciendo una idea de quiénes son, de dónde vienen a acompañarnos. Así que nos vamos con la primera prueba, que es selección múltiple. ¿Y cómo es esta prueba, Dani? Esta prueba es muy sencilla. Sí. Entonces acá todos los participantes están sentaditos, pero Nico nos va a leer una pregunta que tiene 4 opciones de respuesta. Y el primero que llegue aquí al bombillo del saber, Daniela o yo, vamos a ver quién llega primero. Ese es el que... Daniela será la que tenga la palabra para responder. Entonces yo me quedo ubicada en este sitio y le voy a preguntar a la teacher si es correcto lo que acabo de decir, si es A, B, C o D. Entonces llamo a la teacher. ¡Teacher! ¡Hola, teacher! ¡Hello! Y la teacher nos va a contestar por allá. La teacher es un personaje que tenemos en Divertidos que nos resuelve todas las dudas y nos enseña a aprender a saber, sí, con teacher. Mucha diversión. Es correcto. Ah, muy bien. Bueno, entonces, chicos, vamos a empezar con la primera pregunta. Y dice así, pendientes todos ustedes. Los géneros literarios son la manera de clasificar las obras literarias. Existen 3 grandes grupos y son A, inicio, nudo y desenlace. B, narrativo, lírico y dramático. C, emisor, receptor y canal. O D, libros, lápiz y borrador. Sofía fue la primera. Sofía. B. Teacher, ¿es correcto? La respuesta es la B. Los géneros literarios son lírico, que expresa más o menos los sentimientos, el narrativo, que relata los hechos, y el dramático, que predomina la acción actuada. Muy bien. Es correcto, teacher, ¿cierto? Esto es correcto. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Entonces, el primer punto es para Sofía. Muy bien, Sofía, vas muy bien. Y chicos, ustedes pendientes, porque tenemos otra pregunta. ¿Qué es el Giro de Italia? A, una maratón de Italia. B, un torneo de fútbol. C, una carrera ciclista. O D, una pelea de boxeo. Jaime. C, un tour de ciclismo. Una teacher. Carrera de ciclistas. ¿Qué dices, teacher? Muy bien, esto es correcto. Es una competición ciclista desarrollada por etapas durante 3 meses en el mes de mayo. Muy bien. ¡Bravo! Que más bien lo llamaríamos el Giro de Italia. Claro que sí, Nico. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta y es... Siguiente y última pregunta, así que todos atentos. Vamos a calentar ahí en el puesto a calentar. Todos vamos a tener atentos del punto. No se pueden dormir. Y dice... Un diptongo es cuando en una palabra 2 vocales se pronuncian en una sola sílaba. Un ejemplo de diptongo sería A, calabaza. B, reina. C, perdón, A, calabaza. B, lápiz. C, reina. O D, caballero. C. ¿Es correcto, teacher? Muy bien, esto es correcto. Otro ejemplo de diptongo sería ciudad o viajero. Muy bien, ¡bravo! Sofía ya lleva 2 puntos y nosotros Jaime terminamos por aquí. ¡Un punto! Nuestra prueba de selección
múltiple. Por acá no nos vamos a asustar porque acá tenemos tantas pruebas para que todos se lleven muchos premios que tenemos en Divertido, ¿cierto, Nico? Tienes toda la razón, Dani. Y nos vamos para nuestra siguiente prueba. Preparado todos ustedes, preparen los sentidos, chicos. Nos vamos para nuestra prueba de sentidos. ¿Qué estás haciendo, Dani? ¿Qué estás tocando en este momento? Estoy tocando el micrófono. ¡Muy bien! ¡Punto para Dani! Bueno, pero esta prueba no es de tacto, sino que esta prueba es de gusto. Así que, chicos, ustedes tendrán que adivinar qué hay allí en estos recipientes. Solo tendrán dos oportunidades cada uno de ustedes. Les vamos a vendar los ojos para que no sepan qué hay allí. Así que vamos a irnos para allí, para la mesa. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Pasemos por allí! Yo a todos les digo que acá hay unas cosas no muy agradables. ¡No! ¿Creen que van a empezar a saborear ahí? ¿Listo? Por aquí, María Paula, Juan Felipe. Váyanse poniendo este. Este, te lo volteas. Oh, ah, te pusiste los ojos al revés. Muy bien, ahí todos están preparando para empezar esta prueba que es bien complicada. Ellos solo tendrán dos oportunidades para poder adivinar qué es lo que tienen ahí en esos recipientes. Aquí ya están nuestros concursantes listos. Vamos a organizarlos bien, listo. ¿Cuántos dedos tengo acá? ¿Cuántos? 10. No están viendo nada. Muy bien, no están viendo. Así que vamos a empezar. Preparados. Vamos a empezar con María Paula. Así que, María Paula, te decimos en sus marcas, listos, divertidos. Espérate, ya te vamos a dar para que pruebes. Ahí está. Ahí está. Y vamos a darle de probar o a probar aquí a nuestra concursante. Nos vas a decir, tienes dos oportunidades. Uy. Miel. Es miel. ¿Segura? Sí. ¿Última palabra? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quieres probar otro poquito? Sí. Sí. Listo. Dos oportunidades. ¡Ay! ¿O es miel? ¿O es esa cosa de que propóleo o algo así? No sé. ¿Pero cuál te decides? ¿Miel o propóleo? Miel. ¿Miel? ¿Última palabra? Pues sí. Sí. Quítate la venda y nos dices qué es. Sí. ¡Miel! Sí. ¡Bravo! ¡Punto para María Paula! María Paula, ¿te puedes sentar por allí? Y seguimos con Juan Felipe. Y a Juan Felipe le decimos en sus marcas, ¡listos, divertidos! ¿Qué hay aquí? Vamos a darle a probar a nuestro concursante. Abre la boca grande. Dos oportunidades, Juan Felipe. Primero va a masticar, masticar. ¿Qué será, Juan Felipe? Galleta. ¿Galleta? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y de qué sabor es esa galleta? Chocolate. ¿Chocolate? ¿Seguro? Completamente seguro. Seguro. Tienes otra oportunidad. Estoy completamente seguro. Está completamente seguro. Entonces quítate la venda y miras. Sí, era. Sí, muy bien. Punto para Juan Felipe. Vamos con Sofía. A Sofía le decimos en sus marcas, listos, ¡divertidos! ¡Vamos! Y ahí ustedes van a ver. Vamos a ver. Ahí están viendo ustedes en sus casas. Y ahora vamos a darle a nuestra concursante, Sofía, a probar qué hay acá. Vas a abrir la boca grande. ¿Qué será, Sofi? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Bocadillo? ¿Bocadillo? ¿Estás segura? Última palabra. Sí. ¿Quieres probar otro poquito? No. Bueno, entonces quítate la venda y miras a ver si es bocadillo o no. Es el bocadillo. ¡Muy bien! ¡Bravo! Vamos con nuestro
nuestro último concursante, que es Jaime. Mucha espera, Jaime. Sí, mucha. Mucha, pero no hay problema. Ya vamos para que puedas adivinar qué hay acá. Y te decimos... En sus marcas... ¡Listos! ¡Listos! ¡Divertidos! ¿Qué es eso? ¡Uy! Bueno, ahora sí vamos a darle a nuestro concursante. Abre la boca. Sal. ¿Qué es? Sal. ¿Seguro? Seguro. Última palabra. Última. Listo. Quítate la venda y miras a ver si sí es sal. ¿Qué? Sí, sí es. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No, no te gusta la sal, Jaime? Pero muy bien que te llevaste el punto. Un aplauso para todos que tienen punto en esta prueba. Jaime está respirando profundo. Pero nosotros vamos para nuestra siguiente prueba. Esta prueba es Círculo de Dominó. Súbete que estamos divertidos. Y este es el círculo de dominó, chicos, que ustedes deberán hacer en un tiempo de 30 segundos y al finalizar, ¿qué deberán hacer, Dani? Deberán derribar las fichas. Así, así, esperen, esperen. Así. Listo, chicos. 30 segundos tendrán para eso y ustedes acá tienen una guía que es como deberán ponerlo. Aquí se los mostramos a ustedes para que lo vean. Ahí está. Oh. Ahí está. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí. Bueno, muy bien. Así que vamos a empezar con María Paula. María Paula, calentando las manos, calentando, calienta, calentando. ¡Calienta, vamos, calienta! Vamos. ¡Vamos a calentar, pero calentemos! Mucho, ayúdame a estirarla por allá. ¡Estirémosla, estirémosla! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya la estiramos muy bien y a María Paula le decimos... En su, ¿cómo va? ¿Ya tienes ahí el tiempo? Espérate, Dani. Vamos a esperar que empiece ¿listo? A correr el tiempo, entonces. En sus marcas, listos... ¡Divertidos! 30 segundos y empieza el tiempo a correr. ¡Vamos, María Paula! ¡Vamos, 30 segundos! ¡Vamos, vamos! Ya han pasado 10 segundos. A poner despacio. ¡15! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquila. Ya quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, María Paula! ¿Cómo te pareció la prueba? Difícil. Está muy difícil. Difícil. Bueno, no, de hecho no tanto, pero es que yo no pude. No pudo María Paula. Bueno, María Paula, gracias. Vamos con nuestro siguiente concursante, Juan Felipe. Estiremos a Juan Felipe. Estiremos. Estíralo tú de allá. Yo lo estiro de acá. Listo, uy, listo. Te está traqueando todo, Juan Le Felipe. Traqueó todo, sí. Listo, Juan Felipe, vamos, en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! Tiempo empieza a correr, Juan Felipe, vamos. Muy tranquilo, la pone muy bien, Juan Felipe. Él lo hace solo con una mano, niño. Oh. Muy calmado está y le queda buen tiempo. Tranquilo. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Cuántos tuvo Juan Felipe? Contémoslo. Juan Felipe le faltaron solo 3 y vamos a contar cuántos hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, 11. Ah. Muy bien, ahí están. Vamos con nuestra siguiente concursante, ya es Sofía. Estiremos a Sofía. Sofía. ¿Dónde está la barra de Sofía? Ah, listo, muy bien. Sofía, vamos. Te decimos. En sus marcas, listos, divertidos. 30 segundos, Sofi, vamos. ¿Y dónde está la barra de Sofía? Sofía. No se escuchó la barra de Sofía. No se escuchó la barra. No. Vamos, Sofía, ya le quedan muy bien, vamos muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo para Sofía.
se lamenta porque ya lleva muchos. ¿Cómo te pareció la prueba, Sofi? No, está, bueno, al principio estaba fácil, pero ya como con los nervios de los últimos 10 segundos, ya como que... Claro, entonces, pero bueno, no importa. Sofi no tiene ahí hasta el momento ni uno, ¿cierto? No, acá uno. En los... Ah, tuvo uno. Tuvo uno armado. Uno armado, listo, está bien. Bueno, Sofi, muy bien, y vamos a llamar a nuestro último participante, que es Jaime, y a Jaime le decimos en sus pero marcas... Jaime deberá como mínimo tener 12, porque ahorita Juan Felipe tuvo 11, listo, si quieres llevarte el punto, listo, ¿qué? Jaime. Pero nos faltó estirar a Jaime. Jaime, estiremos. ¡Ay! Listo, Jaime está listo. Y le decimos en sus marcas, listos, divertidos. El tiempo empezó a correr. ¿Dónde está la barra de Jaime? Tienes muy buena barra. Jaime, vamos. Tienes todavía la mitad del tiempo. 10. 9. 8. 7. Sigue, sigue, arma, arma. Bueno, no importa. Así que el ganador de este punto es Juan Felipe. ¡Bravo! Nosotros vamos a ir a un corte a comerciales. Ustedes no se vayan. Recuerden que si quieren venir a divertidos, ¿qué tienen que hacer, Dani? Solo nos tienen que escribir a nuestro correo electrónico, ¿sí? divertidos@telecafe.tv o a nuestra página de Facebook o también al Instagram, donde nos encuentran como divertidos. Telecafé. Claro que sí, así que no se despeguen, que acá continuamos con más diversión en Divertidos. Súbete que estamos divertidos. Debes estar listo, vamos todos, que la pasaremos divertidos. ¡Divertidos! Y vamos con nuestra prueba de falso o verdadero. Muy bien, esta prueba, chicos, consiste en Dani les va a leer unas preguntas y ustedes deberán ir corriendo hasta el bombillo del conocimiento. Y el primero que lo presione, pues dirá si es falso o verdadero. Le preguntará a la teacher: teacher, ¿esto es falso o verdadero? Teacher, eso es verdadero, aunque no dijiste nada, pero es verdadero. No, yo te pregunté que si era falso o verdadero, que tú eras la que respondía. Ah, sí, esto es completamente verdadero. Ay, gracias, teacher. Disculpa, muy bien. Bueno, y así de esta manera, pues ustedes tendrán el punto o no tendrán el punto. Siéntense, chicos. Nico, por favor, supervisas. Yo voy a supervisar. Bien. Y vamos con la primera pregunta, ¿cierto? Y dice: las señales de tránsito indican las normas que deben seguir los conductores y peatones. ¿Falso o verdadero? Vamos a volver a hacer la pregunta porque todos deberán tener... Cuando Dani termine de preguntar, ustedes ahí sí ya se pueden parar e ir hasta el punto. ¿Listo, chicos? Entonces volvemos a empezar a hacer la pregunta. ¿Listo, Dani? Las señales de tránsito indican las normas que deben seguir los conductores y peatones. Verdadero, esto es cierto, teacher. Esto es verdadero, las señales de tránsito facilitan la circulación en las carreteras, en las calles, incluso en las ciclorrutas. Te felicito. ¡Muy bien! ¡Bravo! Les recordamos a los participantes que cuando la teacher esté dando la respuesta, nos vamos a quedar acá parados escuchando la respuesta, ya sea celebrando o no celebramos, sino el punto. Exacto. Bueno, yo voy a estar acá supervisando. Siguiente pregunta. Las plantas producen su propio alimento, ¿falso o verdadero? Ay, 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 ay. Llegó María Paula primero. María Paula, ay.
Teacher, esto es verdadero. Muy bien. Esto es verdadero. Sí. Estas plantas realizan un proceso llamado la fotosíntesis que se realiza principalmente en las hojas. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no vi cómo celebra María Paula. María Paula, ¿cómo celebra el punto? Ríe con una hermosa sonrisa. Con una sonrisa, María Paula. Listo, ahí lo celebro. Y vamos con nuestra última pregunta de falso y verdadero, así que por favor todos muy atentos. Y dice, la cadena alimentaria es también llamada cadena trófica, ¿falso o verdadero? Sofía. Esto es falso, teacher, ¿esto es verdad? ¿Esto es falso? Lamento decirte que era verdadero. También llamada cadena alimenticia, es una cadena en la cual las especies se alimentan las unas de las otras y la precedente, mejor dicho, la precedente es el alimento de el siguiente, es una cadena, lo lamento. Ay, Sofi, bueno, no importa. Porque acá estamos aprendiendo con mucha diversión en Divertido, ¿cierto, Nico? Tienes toda la razón, Dani, y nosotros, chicos, nos preparamos porque nos vamos para nuestra siguiente prueba. ¡Que son pasos veloces! ¡Súbete que estamos divertidos! Y estamos de regreso con vasos veloces. ¿Cómo es esta prueba, Dani? Esta prueba tiene que tener mucha agilidad, ir pasando los vasos, hasta llegar al morado que esté acá. Es decir, que esté así. Tendrán 30 segundos ustedes para esta prueba, chicos. Así que no podrán pasar dos vasos o tres vasos, sino uno por uno hasta llegar al morado, ¿listo? Al morado, a la zapote, al naranja, o al fucsia, o al azul, ¿listo? Así que vamos a calentar las manos, ¡Caliente! Porque tienen que ser súper, súper ágiles, muy rápidos. Listo, chicos, vamos a empezar con Jaime. Jaime, vamos para allí. Tendrá 30 segundos. Claro, tendrá 30 segundos. Y a Jaime le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. ¿Dónde está la barra de Jaime? ¡Jaime! 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 ¡Jaime, rápido, rápido! ¡Agiliza! Ya uno, ya sabes que es ya uno. Va muy rápido. ¿Cómo va el tiempo, Nico? Ya quedan 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Y cuántos le faltaron a Jaime? ¿O cuántos más bien pasó? A Jaime le faltaron acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le faltaron 8. Muy bien, ahora vamos con Sofía. Sofía, vamos para allí. Jaime. Vamos con Sofía y a Sofía le decimos. Pero Sofía sí calentó, yo no la vi calentando. No, yo no la vi calentando. Calienta, Sofía. Estiremos. Eso, qué estirada. Y a Sofi le decimos en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! Empezó Sofía, vamos. Va muy bien, ella va muy bien. Ágil. Lleva 8 segundos. Le ayudó mucho a calentar. Vamos, Sofi, vamos. Le da 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Muy bien, Sofía, alcanzó la prueba, acá está. Muy bien, un aplauso para Sofía. ¡Bravo! Vamos con Juan Felipe. La primera que lo logra en el programa, ¿cierto, Dani? Claro que sí, la primera que tiene las manos súper veloces. ¿Y tú calentaste, Juan Felipe? No te vi. Vamos a calentar, por favor, calentemos las manos. Aplaudamos. Muy bien. Muy bien. Y a Juan Felipe le decimos en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! Empieza el tiempo a correr, Juan Felipe, vamos. ¿Dónde está la barra de Juan Felipe? Bien, vamos bien, vamos con 15 segundos. Él va muy bien. Quedan ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
¡Tiempo! Muy bien, ¿cuánto le faltaron, Dani? Le faltaron dos vasitos apenas a Juan Felipe para coronar la prueba. ¡Ay, qué triste! Bueno, no importa. Vamos ahora con María Paula. Y María Paula, si quiere punto, pues también deberá pasarlos todos, así como lo hizo Sophie. Y debe ser muy veloz. ¿Tú calentaste? No ha calentado. Ella dijo que ya calentó. Ah, bueno. Bueno, entonces le decimos en sus marcas, listos. ¡Divertidos! ¡Vamos! ¿Dónde está la barra de María Paula? Tienes muy buena barra, María Paula. Muy rápido, muy rápido. María Paula, vamos, vamos, rápido, rápido. El tiempo corre, pasaste dos. ¿Qué quedan? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Muy bien. ¿Y le faltaron cuántos? Le faltaron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así que este punto es para Sofía. ¡Bravo! El aplauso para Sofía, no lo escuché. ¿Dónde está el aplauso para Sofía? ¡Celébralo, Sofi, celébralo! Otra vez que no te vieron en tu casa, ¡celébralo, Sofi! Muy bien. Nosotros vamos a contar los puntos, vamos a mirar a ver cómo quedó esta competencia por el día de hoy, pero ustedes no se muevan, ¿cierto, Dani? Claro, no se pueden mover porque si quieren saber quién es el ganador, tienen que continuar con nosotros en... ¡Divertidos! ¡Súbete que estamos divertidos! Y nosotros ya tenemos todos los puntos acá en Divertidos. Sí, 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 tienes toda la razón, Dani. Ya vamos a dar los puntos. ¿Cómo quedó este concurso? Este concurso quedó de la siguiente manera. Tenemos que María Paula tiene dos puntos. ¡Bravo! Jaime, por aquí, ¿cuántos puntos tiene? Jaime, por acá, tiene tres puntos. ¡Muy bien! Juan Felipe tiene dos puntos. ¡Bravo! Y Sofía tiene cuatro puntos. ¡Celebra, Sofi! Sofía la ganadora, muy bien. Pero acá en Divertidos todos somos ganadores porque todos nos llevamos unos excelentes premios. ¿Qué? Tienes toda la razón, Dani. Por aquí cada uno se va a llevar un termo de Telecafé y Divertidos. Cada uno coge el color que le guste. Les vamos a dar unas golosinas para que las disfruten. Dulces. Tenemos también unos frisbees. ¡Ah! Para que jueguen. Y ustedes conocen la nieve, chicos. ¿No conocen la nieve? Jaime sí conoce la nieve. Entonces me lo puedes dar a mí. Entonces vamos a Jaime se lo regala a Daniela. Para que ella vaya. Sí, él comparte. Mentiras, no. Aquí los que se llevan los premios son nuestros concursantes y por eso, pues, cada uno se irá para Alaska para que conozcan la nieve y pasen una tarde increíble. Claro que sí, Alaska, un mundo de nieve. Y a nuestra ganadora, la que más puntos tuvo, que fue Sofía, le vamos a dar un premio especial de Soy Luna. ¿Pero qué te gusta, el CD o el libro de Soy Luna? El libro. ¿El libro? Bueno, aquí está, tu libro de Soy Luna. Los Divertidos está en alianza con Soy Luna. Sí, y por eso, pues, antes de irnos o nos despedimos, mostrándoles a todos ustedes qué es Soy Luna, esta serie de Disney. Así que miren ustedes y nos vemos mañana con más Divertidos. We'll be right back.
el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.